Le pasa mi pelo, o sea. Bueno, el caso es que el pelo no importa. Resulta que, bueno, hicimos el viaje súper incómodo y terminamos llegando a destino. Seguramente les dejé unas partes randoms del proceso del tatuaje cuando me lo estaban haciendo. Bueno, es mi primera reacción. Nada, yo ya lo tengo acá hecho en mi manga. Muchos ya lo vieron, o sea, más del 15% o más del 30% ya saben que tengo un tatuaje y ya lo vieron de hecho. Pero en el canal de YouTube, no sé, hay muchas personas que quizás no lo saben. Así que nada, muchos ya lo sabrán por redes. Si no me siguen en las redes sociales está muy mal, porque ahí pongo todo el proceso, todo lo que hago. Si como una mosca, un rinoceronte, un pterodáctilo. Y bueno, básicamente saca... Y bueno, básicamente está acá atrás. Está here. No sé si habrán visto ya el proceso que se los puse o lo voy a poner después. No sé qué voy a hacer con mi vida, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡El buzo está apretado, coño! Bueno, sé que a muchos quizás no les gustan los tatuajes o no se sienten cómodos con que yo tenga un tatuaje. Pero bueno, la cosa es que cada uno elige qué hacer con su cuerpo y no es algo que me va a matar. O sea, no me voy a morir por un tatuaje. Es el primero que me hago y creo que va a ser el único, no lo sé. A no ser me haga dos más muy chicos, no lo sé todavía, porque eso es algo que te surge de repente. Por mi caso, por lo menos, el tatuaje como me surgió la idea de repente con mi hermano, que queríamos ya tatuarnos hace tiempo con Rushlight. Nos surgió la idea y como le encontramos un lindo significado, básicamente nos lo hicimos. Si no, si yo por ejemplo diría, ay, me quiero tatuar este tacho naranja, obviamente no me voy a tatuar un tacho de naranja, me voy a tatuar algo que me guste y que encima tenga un buen significado, ¿no? Acá les presento al querido tatuaje. A lo mejor no voy a hacer la canción de Pikachu. Y básicamente ese es el tatuaje. Su significado querido es que básicamente es un tatuaje hermanil. Un tatuaje que tenemos que tener yo, Rushlight y Tiago. Bueno, si Tiago crece, tiene más de 18 años y se quiere hacer el tatuaje, que se lo haga. Obviamente no está obligado. Pero Tiago, tenés que cumplir la profecía del tatuaje. Quizás él crezca, no le gusten los tatuajes de ningún tipo, ni con significado, ni con nada, y no se lo quiere hacer, y está completamente en sus derechos, coño. Pero bueno, no soy yo y Rushlight, nos hicimos este tatuaje, como ven acá, que es preciado, es hermoso, es... Bueno, básicamente tenemos que... ¿Qué haces acá, vos? Oye, Robles, ¿te hiciste un tatuaje? Sí, me hice un tatuaje, ¿por qué? Sí, porque es horrible, además ya no se borra. Ah, mira vos que no te guste, ajá, y que no se va a borrar encima. Básicamente
Justamente ahora estoy en el proceso de curar el tatuaje, que tengo que lavarlo, ponerle crema y básicamente eso, pero no importa, eso no es lo que importa. Quizás le pongo una foto o lo que sea para explicar el significado, pero básicamente es un tótem porque las tres cabezas están pegadas y yo, Tiago y Rushlight somos prácticamente muy unidos hermanalmente. Me acabo de inventar esa palabra, pero está bien. Somos muy unidos hermanalmente, así que están pegados y es un tótem. Tiene caras locas porque nosotros somos muy requete locos. Así que básicamente es algo así. Es simbólico, obviamente. Nosotros no somos nosotros los que estamos en las caras, pero es simbólico y está bastante copado. No lo sé, aparte del diseño y todo, me gusta muchísimo. Así que, querido David, Tattooed, hiciste un buen trabajo. Prácticamente dejen su pulgar arriba si les gustó el tatuaje o cómo me queda o lo que sea, o el diseño, o no sé, pongan sus opiniones sobre el tatuaje y sobre tatuajes en general, no el mío solamente, sobre tatuajes en general, de qué opinan ustedes en los comentarios. Obviamente un tatuaje se hace con responsabilidad y con permiso a los padres, así que si sos menor siempre tenés que hablar con tus padres antes si te querés hacer un tatuaje, obviamente, y si no te dejan, bueno, vas a tener que esperar, coño. Porque un tatuaje no es algo que vos decís, ah, me quiero tatuar un tacho de basura naranja. Y te tatuas un tacho de basura naranja. No, obviamente no es así. Así que sí, siempre con responsabilidad y con que vos sepas que te va a gustar y sepas que estás muy decidido a hacértelo, ahí te lo haces. Y básicamente por eso me lo hice, porque estaba muy decidido. ¡Coña! Cuando prendo la cámara, chicos, me pongo a hacer tantas estupideces que yo no tengo control, chicos. No tengo mi propio control remoto. ¡Alguien lo está manejando! ¡Vos! ¡Vos estás manejando el control remoto, ¿verdad? Así que nada, dejen sus opiniones en los comentarios. Si quieren se pueden suscribir para tener cuando se suba más video. Dale un pedazo de like si quieren un vlog próximamente de algún lugar, si llego a ir a algún lugar, porque viste, estoy pobre y no hay presupuesto. Me pueden seguir en Twitter, en Instagram, porque ahí publico mucho el proceso de todo lo que yo estoy haciendo e interactuando con ustedes. ¡Tres o peor al tatuaje, hermanal! ¡Nos vemos! O sea, cuando apague la cámara mi retraso se va a parar.